Esto es Onomatopeya Política, enfoques que cambian tu perspectiva. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en el Café Dickens este día, transmitiendo desde el Café Dickens para todos ustedes. Este día tenemos como invitada al programa Entidad 21 y Onomatopeya Política a Carmen Armas, candidata a la presidencia municipal de Tlaxcala. Muchas gracias, candidata. Buenas tardes. Pues yo me quiero agradecer antes que nada al medio de comunicación que ustedes representan esta oportunidad de poder acercarme más a la ciudadanía. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a usted. Bueno, empezamos con esta entrevista. Queremos que nos cuente cómo ha sido su inclusión dentro del ámbito político partidista. Bueno, pues he participado en la política ya tiene muchos años, pero más que dedicarme a la política, yo soy una luchadora social. Siempre he estado apoyando a la gente que necesita ese impulso, como en el movimiento Escuela Manuel Arizabal. Ahí estuve al frente de ese movimiento cuando las personas, pues realmente ellos no sabían ni cómo defenderse y la autoridad pues abusaba del desconocimiento que tenían a ellos ahí en ese momento. Y así como otras luchas sociales, he estado defendiendo a las normalistas, he defendido también a los ciudadanos de Atlapa cuando su presidente de comunidad en su momento fue muy grosero y inclusive cerramos la presidencia municipal y tocamos las campanas para que todo el pueblo llegara, porque el presidente de comunidad creo que no sabía ni a qué llegaba a estar ahí. Él comentaba que los ciudadanos, que él bueno, este personaje es médico veterinario y pues era el presidente de comunidad en ese entonces, y decía que él gobernaba animales. Entonces pues realmente creo que eso era una oferta para los ciudadanos, y quien lo encubría desafortunadamente era el alcalde en ese momento, Pedro Pérez Mira. Pero bueno, no vengo a platicar de esas cosas, solamente vengo a que sepan quién es Carmen Armas y que realmente yo estoy preocupada por la ciudadanía, y así es mi lucha social, apoyar y apoyar y apoyar, no me canso. Inclusive también he hecho eventos para, precisamente justamente para apoyar, recojo animalitos en la calle, los perritos que los abandonan. Y ahora más actualmente en el asunto de que ustedes saben que con la nueva reforma le aumentaron el IVA a los alimentos para las mascotas. Entonces muchas familias dejaron que sus animalitos los abandonaran en la calle. Me reuní con la presidenta de la protección de animalitos de una organización y estuve con ella platicando. Hicimos un evento, ahora sí que le pusimos el evento de perros, y de verdad créanme que hubo una aceptación. Pudimos colocar a muchos perritos en casas que se los llevaran, les damos seguimiento. De verdad que hemos hecho mucha labor social y eso me gusta, me encanta. Por eso en esta oportunidad que me da Movimiento Ciudadano de ser la candidata a la presidencia municipal, con gusto yo acepto, porque sé que a través de este espacio público podré apoyar a mucha gente. Y no nada más a ellos, sino también hacer muchas cosas para mi municipio. Así es, bueno, usted nos ha platicado que ha trabajado más en la parte social y se ha podido dar cuenta de viva voz las necesidades de la gente, las violaciones de derechos humanos. ¿Cuáles son las problemáticas que usted ha visto, independientemente de las que ya nos comentó, dentro del municipio de Tlaxcala? Bueno, ahorita en el recorrer pues en esta campaña, que realmente es muy corta, pero bueno, he tenido la oportunidad de tener reuniones con varias personas y ellos lo que comentan es la prioridad es la inseguridad. Es un problema muy fuerte, pero realmente han pedido apoyo a las autoridades y pues desafortunadamente no vemos que la autoridad realmente pueda prevenir que ya no haya tanto robo ni tanto abuso. La gente ya no cree en la policía, entonces realmente ese es un problema muy fuerte, porque ellos mismos dicen que son extorsionados, que a los ciudadanos pues luego en ocasiones sin más ni más los detienen, les piden dinero. Entonces realmente no podemos acabar con esa inseguridad,
porque pues ya ahora sí queríamos saberlo cómo. Pero sí, sin el cambio, hay una forma de hacerlo. Por ejemplo, yo quiero comentarles que yo vivo en la colonia Loma Chicotenca y yo estoy muy contenta porque los vecinos, todos nos organizamos y tenemos vecinos vigilantes. Y creo, de verdad, a mí sí me gustaría compartirlo con todos los ciudadanos, que los vecinos vigilantes han estado apoyando y ahora ya vivimos más tranquilos, ya nos sentimos más seguros, porque activan una alarma y todos salimos, todos los vecinos a defendernos y a ver qué está pasando. Entonces, esa es una manera de vivir ya más tranquilo, porque quiero decirle que en Loma Chicotenca, cuando no existían los vecinos vigilantes, cada 8 días asaltaban una casa, ya de verdad vivíamos, ya no podíamos ni salir de nuestra casa, alguien se tenía que quedar, porque realmente salir todos era cuestión de que entraban las personas de lo ajeno y se lo llevaban, ¿no? Entonces, afortunadamente se ha podido lograr que a través de los vecinos vigilantes, pues todos nos sentamos más seguros. Y es lo que yo propongo cuando voy a mis reuniones con las personas, a hacer las reuniones en cada localidad, yo les propongo que ellos también se organicen y que, por supuesto que tenemos que pedir el apoyo a las autoridades, como la policía municipal o estatal, porque no podemos hacer justicia por nuestra propia mano. Sin el cambio, bueno, pues desafortunadamente tiene que ser así. No podemos dejar de lado a las autoridades para poder hacer justicia por nuestra propia mano. Pero yo estoy proponiendo dentro de mis propuestas, que eso me gusta y es lo primero que pensé, es que la policía municipal lleve una cámara en el techo y una cámara en la patrulla, porque entonces así está. Ahora sí que nosotros sabremos qué están haciendo, que no extorsionen a los ciudadanos y que realmente cumplan con su trabajo. Y entonces realmente la ciudadanía va a volver nuevamente a confiar en la policía. Así es. Por ejemplo, usted nos hablaba pues de la parte de esta participación ciudadana dentro de algunas situaciones para evitar la delincuencia. Sin embargo, dentro de su plan de trabajo, ¿cuáles son las medidas que usted ocuparía en caso de ganar para resolver esa problemática? Sí, tener policías capacitados, policías con una condición física buena y además que pasen su examen de confiabilidad. Y también, no solamente tener policías de 24/24, yo estoy proponiendo que los policías solamente cubran turnos de 8 horas. Y ahí estaríamos implementando también una acción de tener más empleo, generar empleo. Y se puede, sí se puede, porque hay un recurso que solamente es solicitarlo. Y nosotros como, primero Dios, como presidente municipal, solamente es poder hacer la gestión, solicitar ese recurso y por supuesto se puede tener y mantener a esos policías. Y un sueldo digno para ellos, porque realmente el enfrentarse a la delincuencia no es cosa menor. Entonces, de verdad, yo quiero decirles que mi mayor propósito es que la ciudadanía vuelva a creer en la policía y sobre todo que los ciudadanos nos sintamos protegidos por ellos. Usted nos ha comentado que ha participado en diversos movimientos sociales a favor de los derechos humanos. Sí. Hemos visto que la inclusión de los jóvenes es muy importante, por eso le pregunto, ¿cómo mira usted a los jóvenes? Miren, los jóvenes es créanme que es algo muy hermoso ver a los jóvenes que ahora también ya quieren participar en la política. Pero a los jóvenes hay que darles espacios, primero antes que nada, recuperar todos los espacios deportivos, porque necesitamos tener jóvenes de calidad. Y por supuesto que está encaminado en el asunto de que hay que recuperar a nuestros jóvenes porque hay muchos jóvenes que ya están más metidos en el asunto de la drogadicción, de los vicios, por ejemplo, del alcoholismo. Y si nos damos cuenta y volteamos a ver, la mayoría de los gobernantes vemos con tristeza que dan permisos para ir antes como si fueran ojos y por donde quieran hacen, ¿no? Entonces, recuperar a nuestra juventud, ¿pero cómo? Vamos a recuperar a la juventud guiándola en el camino de la cultura, guiándolos en el camino del deporte, guiándolos en el camino de la educación. Por supuesto que tenemos que bajar becas y tenemos que proponer también un proyecto para que ellos tengan trabajo, porque no nada más es la juventud ponerlos a estudiar y posteriormente terminan y no hay oportunidades de trabajo. Por supuesto que cuando yo, primero Dios, que este 5 de junio me favorezcan con su voto,
tengan ellos la oportunidad de trabajar. Tenemos que confiar en ellos, porque los jóvenes es la parte fundamental. Nosotros ya estamos, pues ahora sí, por todos los puntos, ¿verdad? Saliendo, ya son, bueno, yo soy una persona pues ya adulta, y pues quiero decirles que para mí lo primordial es que la juventud vaya ocupando sus espacios. No debemos ser egoístas, al contrario, hay que jalarlos, hay que impulsarlos y hay que permitir que ellos también tengan esa labor, y que nosotros como grandes tengamos que ser las guías para ellos y tener mejores jóvenes, y también el asunto de poder decir, ¿sabes qué? He sembrado una semilla y esa semilla son estos jóvenes y van a dar unos frutos muy buenos. Usted hablaba de incluir a los jóvenes en caso de ganar, pero en este momento durante su campaña, ¿cuál es la participación de los jóvenes? Dentro de la campaña, pues sí tengo varios niños o jóvenes que están en la universidad y que me están apoyando. Ellos, pues de verdad quiero decirle que aquí en la campaña de Movimiento Ciudadano, nosotros pues no nos dan recurso, lo hacemos. La gente que se acerca conmigo, estamos trabajando voluntariamente, nosotros no pagamos a los brigadistas, no le damos absolutamente a nadie un recurso por venir a trabajar, todo lo hacen de verdad. Créame que es Movimiento Ciudadano, es una forma de incluir a los ciudadanos, pero nosotros no pagamos a nadie ni un solo peso, no les damos nada. Sin en cambio, le comento, por ejemplo, a los jóvenes que están apoyándonos a nosotros, nos apoyan a hacer ligadeos, nos apoyan con los medios de comunicación, ellos son los que manejan las redes sociales. Entonces yo realmente quiero decirle que sí incluimos a los jóvenes, y por supuesto, inclusive dentro de mi planilla, quiero comentarle la planilla que de regidores, la mayoría de los que están integrando esta planilla es gente joven. Entonces, para que ustedes vean que sí estoy incluyendo a la juventud, porque es importante que ellos comiencen a forjarse una política sana, buena, incluyente, y tenemos que seguir caminando así, porque nosotros vamos a ser quienes los vamos a enseñar a que cuando ellos sean políticos, los que quieran seguir en este asunto, que sean buenos políticos, no gente corrupta. Ha salido una iniciativa ciudadana, Ley 3 de 3, no sé si he escuchado hablar de ella. La Ley 3 de 3, sí he escuchado hablar de ella. ¿Usted qué piensa sobre esta iniciativa? ¿Y usted ya presentó sus tres declaraciones? No la he presentado, le quiero ser honesta, pero yo siento que yo sé que es muy bueno, ¿no? Y yo lo escuchaba en los medios de comunicación, que sí es bueno presentarla, pero también es un riesgo. Porque imagínense, con esta delincuencia que existe, tú pones ahora sí que a la intemperie lo que tú tienes y eres víctima de los delincuentes. Imagínate, vamos a suponer que yo fuese una empresaria, no lo soy, que fuese una empresaria y que tuviese tantas propiedades y que tenga que decirte qué es lo que yo percibo. Imagínate, al rato ya me están extorsionando por teléfono y todo esto, pero por supuesto que sí voy a entregar, ya la tengo, mi declaración ya la estoy preparando, que le voy a decir que realmente pues lo que voy a presentar pues es una casa muy pues sencilla, porque yo le digo, independientemente que soy luchadora social, pues soy contadora también, y pues realmente quiero decirle que yo siempre he trabajado en la iniciativa privada, y pues es algo así como que no es tener tantos bienes como para que yo no la pueda presentar, ¿verdad? Pero apenas me la solicitó mi partido y con gusto yo la voy a presentar. Sí, porque precisamente usted está hablando de esta participación ciudadana, y esta iniciativa ciudadana pues siempre es trabajar contra la corrupción. Así es, sí. Ahorita vamos a pasar una breve dinámica que le voy a decir algunas palabras y usted me va a decir lo primero que se le venga a la mente. A ver, vamos a empezar. Xicoténcatl. Un hombre guerrero. Pulque. Una bebida que la utilizaron los dioses. Servidores públicos. Hay que confiar en ellos. Carnaval. Una cultura, hermosa cultura tlaxcalteca. Corrupción. Los políticos, ya no creen ellos.
Tauromaquia. Tauromaquia. Ah, pues es muy triste y muy lamentable porque hay gente que está de acuerdo en que exista lo de los toros, pero hay mucha gente que está en contra de ellos, porque también los animalitos sienten. Y yo estoy del lado de... Será que soy una persona muy sentimental, pero yo he visto muchos videos donde los toros, cuando los sacrifican, en ocasiones hasta sueltan una lágrima. No lo sé, la verdad, es, para mí es muy complicado decirle que estuviera de acuerdo con la mamá. Seguimos, humildad. Humildad, represento esa humildad. Yo me siento, yo me considero una persona muy humilde. Democracia. Democracia debería de existir en todos lados, pero al parecer creo que han perdido el rumbo en la política actual. México. Un país hermoso y rico. Juventudes. Uy, lo más hermoso, hay que explotarlo. Los jóvenes son una joya, son muy valiosos. Señorío. Señorío. Pues los señoríos es una historia. Es cultura. Tortilla. Es el pan de todos los tlaxcaltecas. Futuro. Futuro. Realmente las personas tienen gobernantes que realmente vengan a salvar a Tlaxcala. Tlaxcala. Tlaxcala, mi estado hermoso, mi municipio precioso, y que tiene, debe de tener gobernantes que realmente lo realzan. Carmen Armas. Carmen Armas, una mujer luchadora social y una mujer que quiere servirle a su municipio. Estamos a punto de finalizar esta entrevista y a mí me gustaría comentarle algo. Sí. Por lo que nos ha platicado, usted ha sido una persona que siempre busca esta justicia social, por así decirlo. Es por ello que en esta entrevista, pues, que haga un compromiso con la gente que nos está escuchando y en caso de ganar, pues que realmente siempre se trabaje en pro de la ciudadanía, en pro a la justicia y en pro por un mejor Tlaxcala. Claro que sí. Yo realmente, si ustedes me dan esa confianza este 5 de junio, por supuesto que las propuestas que yo traigo aquí, que son 15 propuestas, que podrían ser más, pero que realmente mi compromiso es con los ciudadanos, con todos ellos, porque realmente están esperando, es la esperanza que ellos quieren para nuestro municipio. Ya están cansados de los mismos que vienen, prometen y no cumplen. Carmen Armas, por supuesto que con ella sí es posible llegar a realizar estas 15 propuestas. Está bien. ¿Algo que le quiera decir al auditorio que nos está escuchando en estos momentos? Que analicen mis propuestas, que entren a mi página de Carmen Armas. Ahí encontrarán mis propuestas, que las analicen, y que son 15 propuestas que de verdad tienen realmente, son reales y que sí se pueden lograr, no son fantasías ni mucho menos. Que al llegar a la presidencia municipal podremos lograr todo este propósito y que realmente es un proyecto que se basa en las necesidades de nuestro municipio. Vemos que aquí trae sus propuestas. ¿Podría mencionar algunas de ellas? ¿Alguna de ellas? Claro que sí. Mi prioridad. Claro que sí. La primera, que es mi prioridad, es la seguridad de las familias. Por ello vamos a contar con elementos de seguridad bien pagados, capacitados, confiables y eficientes para responder y dar mejor forma de atención a las situaciones de contingencia. La otra que yo quiero mencionar es una que es muy importante, la ratificación de mandato. Tú nos pones, tú nos quitas. Si un gobernante, bueno, si mi gobierno no funciona, tengo que irme. Por eso, a mitad de mandato, los ciudadanos podrán votar para decidir si me quedo o me voy. Y la otra, que siempre muchos candidatos en las contiendas pasadas han pedido y no han cumplido, y esa es la que yo quiero cumplir, porque créame que en todas mis reuniones y con la gente que camino, cuando voy en el toque de puertas, les pregunto, ¿realizaré una consulta ciudadana para determinar la continuidad
de la operación de los parquímetros en el primer cuadro de la ciudad. Ello, la ciudadanía no lo quiere. Y todos, algunos, candidatos que han logrado ser presidentes han prometido que van a quitar los parquímetros y llegan a sentarse y no lo hacen. Por X, Y, no lo sé. Necesitamos llegar y hacer una consulta. Y por supuesto que si Carmen Armas llega a ganar, con gusto haremos la consulta y con gusto tendremos que darle seguimiento. Y si la ciudadanía dijo que se vaya, pues se vaya. Okay. Ese es mi compromiso. Muchísimas gracias por este espacio. Sabemos que ahorita pues ya están los últimos en la recta final de la campaña. Así que pues mucho éxito, gracias por este espacio. También queremos agradecer al Café Líquen por habernos brindado la oportunidad de realizar aquí la entrevista y nos estamos escuchando el próximo lunes en el programa Entidad de Ginebra a las 7 de la noche. Muchas gracias. El mundo sigue cambiando, por eso no nos dejes de escuchar. Esto fue Onomatopeya Política, matiz juvenil en la cultura.